Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Agradecer, por supuesto, la sintonía que nos dan nuevamente hoy día, en la cual tenemos otra conversación, conversando de piel a piel en nuestro programa, el cual es el segundo programa que llevamos de esta temporada que queremos hacer acá en los estudios de Enfoque Digital. Así que agradecer la posibilidad que usted está con nosotros en este momento y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella es Marcia Trigo Santibáñez. Parte de la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down, cuya cargo más o menos lleva como 13 años y la agrupación en sí casi 23. Pero para interiorizarnos un poquito más de esta agrupación, saber sus logros, lo que queda por hacer, sus avances, lo que por diferentes motivos no se ha concretado, precisamente está con nosotros Marcia Trigo Santibáñez. Bienvenida al programa de Piel a Piel. Gracias por aceptar la invitación y aquí estamos en esta conversación que pues esperamos que sea así, de piel a piel. Bienvenida. Muchas gracias, Luisito, por darnos la oportunidad e invitarnos a esta conversación que es muy necesaria y hacía falta aquí en Vallenar, que se hable de la discapacidad. Marcia, durante estos 23 años que lleva la agrupación, ¿cómo fueron los primeros inicios? ¿Costó? ¿No costó? ¿Fue como fácil? ¿Hubo cierta empatía? Y en estos 23 años, ¿se podría decir que ha habido algún cambio al respecto o todo está así como igual, no? Bueno, al principio la agrupación en sí se había formado con papás que sentían la necesidad de tener sus hijos con sus padres, digamos, ¿ya? Pero era solamente Down. Pero también nosotros llegamos, digo, porque me tocó con otros una discapacidad. Entonces nos abrieron las puertas a nosotras y empezamos desde cero, porque yo llegué cuando tenían como 3 o 4 meses ya ellos formados como institución y desde entonces estamos luchando por conseguir un lugar, un físico, luchando por conseguir el espacio para nuestros hijos dentro de la sociedad y sí, han habido cambios. ¿Con cuántas personas inicialmente comenzaron ustedes? Como 100. Entre apoderados, o sea, entre papás, niños, amigos, socios, cooperadores, yo creo que entre ¿Verdad? Como las 100, 100 personas. claro, como Ya. 100 personas, porque fue una de las primeras, o sea, estuvo Adiva y después estuvimos Ah, claro, nosotros, sí, estamos, nosotros fuimos en 95. claro, entonces estuvo Adiva y estuvimos nosotros después y fuimos como las primeras. Entonces eran las únicas agrupaciones que habían, porque Adiva atendía a personas adultas y nosotros queríamos empezar desde cero con los niños, porque era la edad que necesitaban los niños para la estimulación, para trabajar en familia, trabajar como mamá, trabajar entre los pares, porque nosotros acá, nuestra agrupación nos ha servido mucho en cuanto a todo. Psicológicamente nos apoyamos como mamá, nos apoyamos como Es como una personas. segunda familia en realidad. Exactamente, es la segunda familia para Claro, nosotros porque ahí se mientras. produce una catarsis en relación a que hay algo que las une, por decirlo de una forma. Exactamente, exactamente. Usted me hablaba de estos 23 años, han habido cambios, dice usted. A su apreciación, o como agrupación, o como directiva, ¿cuál piensa usted que han sido los mayores cambios dentro de esta condición de personas con síndrome de Down? Al principio no se hablaba. Ya, era como un tabú, Claro, ¿sí? no se hablaba. Los niños se escondían. En cambio ahora no, uno sale con su hijo orgullosa, muestra a su hijo, porque son parte de nuestra familia, son parte de esta sociedad y no tenemos por qué esconderlo. ¿Cuál es el mayor prejuicio, dice usted? Estoy hablando de dos contextos, el tema familiar y el tema social. En la familia, que la familia en sí acepte a la persona con discapacidad. Porque igual hay como cierto recelo ahí de que por qué. Muchas veces lo atribuyen que Dios nos castiga, pero no. Mucho por qué, por decirlo. Claro, ¿por qué uno como familia, o sea, como mamá, como papá, pucha, por qué yo? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tienen que ser los demás y por qué yo no? O sea, igual hay una serie de preguntas, de situaciones que uno se hace ahí. Marcia, en este contexto que tú mencionas, ¿podrías tú señalar más o menos
logros concretos ustedes en estos 23 años? ¿Ustedes fueron de menos a más? Claro. Nosotros al principio batallamos mucho, porque no teníamos un lugar físico. Nos echaron de muchas partes porque no teníamos para pagar un arriendo. Pero fuimos por fin, seguimos luchando. Cuando cambiaron el hospital hacia el lugar donde está actualmente, acá, sí. Entregaron dependencia en el hospital antiguo. Y ahí nosotros ya tenemos 12 años. Gracias al alcalde en ese entonces, don Juan Santana, que fue que nos dio las dependencias y nosotros estamos ahí. Entonces ya nosotros teniendo un lugar físico fue mucho más fácil para trabajar, para tener ahí. La municipalidad nosotros nos ha apoyado bastante. Nos apoya al principio nos apoyaba con una profesora de párvulo. ¿Monitores? Claro, con monitores de educación física, kinesiólogo. Entonces igual... Hay como un equipo multidisciplinario que está apoyando. Exactamente. Entonces nosotros hemos ido avanzando. Después con los proyectos, cuando empezamos a trabajar con proyectos, porque nosotros ya más o menos 5 o 6 años que estamos trabajando con proyectos. ¿El área de proyectos, qué área? Artística. Okay. Los niños trabajan en talleres de baile y talleres de pintura. Que eso, los talleres de pintura, ellos trabajan en la inclusión. Que tenemos impresión de tazones, bolsas, mochilas, en fin, diferentes tipos de impresiones que tenemos las máquinas adecuadas para que los niños las hagan. Okay. Y los mismos niños hacen sus trabajos, sus pinturas y eso es estampado. Entonces eso se hace y se presenta al estampado y el trabajo del niño. ¿Qué pasa con la parte laboral? Hay dentro de mucho déficit de Vallenar, ¿hay oportunidades laborales? No. Tenemos muy mala experiencia con el asunto del laboral nosotros para los niños. Nuestros niños... Disculpe, ¿la edad que bordean en este momento los niños más o menos...? Actualmente, tenemos chicos de 8 años hasta 30 años, 33 años. Ya, nuestros niños, cuando empezó la agrupación eran pequeños, pero fueron avanzando igual que como cualquier otra persona. Lamentablemente llegaron a la edad de salir del colegio, porque ellos estuvieron en su etapa de colegio, pero lamentablemente ahora por el asunto del trabajo, tratamos de que insertarlos dentro de la parte laboral. ¿Ha sido la experiencia así, expedita? No. Óptima. Porque dentro de la ley dice de que tiene que haber el 1% de personas con discapacidad dentro de una empresa, de un trabajo. Lamentablemente, para nosotros, mamá, el 1% es ocupar es ocupar el lugar que no se necesita. ¿Me entiendes? Ahí para, claro, para, o sea, para dentro de la ley, ya nosotros estamos, nosotros estamos dentro de la ley, porque tenemos una persona con discapacidad, pero lamentablemente... Falta la funcionalidad. Exactamente, no está, y no está a la disposición. Yo iba por ese lado también. No está a la disposición de que la persona con discapacidad, porque sí, ellos muchas veces contratan a las personas... física, digamos, no mental. Sí. Entonces, claro. Depende del perfil que yo requiera como empresa. Exactamente. Entonces, para nosotros no existe. Lo que momento, es... como durante todo, ya 23 años, pero la edad más o menos que promedio en este momento no había una instancia así de términos laborales de proyección en ese contexto. No, nada. ¿Cuál podría ser el llamado? Ahí quizás está ahí la cámara para que usted pueda hacer un llamado, quizás. En primer lugar, a las empresas. Yo creo que sería interesante que usted, ahí está la cámara, que le haga un llamado en términos, no de lástima, sino que en términos de capacidades diferentes, o capacidad que pueda, a pesar que el concepto, como aprendimos en los programas anteriores, tiene que ver que persona en situación de discapacidad. Aquí ella es una persona en situación con esta condición, ¿no es cierto?, que es síndrome de Down. Entonces me gustaría que quizás usted pueda... hacer un llamado a las empresas Camba y Llanera exclusivamente dando quizá la posibilidad de alguna oportunidad. No, más que nada que trabajemos en conjunto. Ahí, dígale. Trabajemos en conjunto, ver la falencia, porque si nosotros que somos las mamás estamos 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 días con ellos, que más que nosotros los conocemos. Entonces que las personas, los empresarios se acerquen y digan, ¿cómo podemos trabajar? Porque nosotros les podemos dar muchos tips para que ellos puedan trabajar con nuestros clientes. Muy bien, queremos por supuesto agradecer a Marcia que estuvo con nosotros en este momentito. Esta es nuestra primera parte de nuestro programa porque vamos a continuar con la segunda parte, en la cual tenemos alguien que también pertenece a la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down. Así que después de esta pausa vamos a volver con la siguiente invitada. Muy bien, seguimos en compañía con ustedes, conversando de piel a piel en nuestro programa de hoy, nuestro segundo programa, como anteriormente damos a conocer. Y tuvimos la posibilidad de, al comienzo, compartir gratos momentos con Marcia Trigo Santibáñez, parte de la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down. Y siguiendo en este mismo contexto, vamos a saludar con mucho aprecio y cariño, por supuesto, a María Cristina Campillay. Ella nos está acompañando en este momento, está con nosotros. También es parte de esta agrupación, María Cristina. ¿También está dentro de estos 23 años, María Cristina? Sí, buenas tardes. Yo estoy del día cero en la agrupación. ¿Tú eres la fundadora? Claro. No fundadora, lo que pasa es que como yo tuve a mi hijo con síndrome de Down y necesitaba información sobre esto. Ya. Entonces me mandó un kinesiólogo a conversar con la señora María Rivera, que ella ya tenía un niñito un poquito más crecidito. Ya. Y ahí ella dijo, ¿y por qué no hacemos una agrupación? Y yo le dije inmediatamente que bueno, porque de eso se trata, es que a nosotros nos pilla como a poto pelado, por decirlo, más suave. Sí. Entonces, claro, yo tenía conocía a niñitos con síndrome de Down y los conocía por síndrome de Down, afortunadamente. Ya. Porque hay muchos papás que no saben y cuando nacen y le dicen síndrome de Down no tienen ni idea qué es lo que es. Claro. Entonces aquí viene el profesional, se lo dice de otra manera. Hay una instancia formativa, por decirlo, ¿no? Claro. De orientación, de educación. Claro, entonces en como yo ya lo sabía lo que era síndrome de Down, no fue tan fuerte que me lo dijeran porque no me lo dijeron con otras palabras más feas. De forma despectiva. Claro. De forma así como más peyorativa, por decirlo. Claro, es que le decían con otro nombre, a muchas mamás le han dicho tienes un hijo mongolito. Mongolito, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y no es tan así, porque yo he buscado qué es lo que es mongolismo, mongolito, qué es lo que sé yo en el diccionario y sale personas que son nacidas en Mongolia. No dice en ningún lado que son tontos, o que no sé, o que les falta inteligencia, nada. Entonces, yo a mi sobrino lo hice leer, porque también usaba esta palabra. Entonces, cuando él aprendió a leer, le dije, venga, lee acá. Lo va a decir nunca más, tía. Me dijo, nunca más. Adelante mío, por lo menos lo ha dicho. María Cristina, ¿cuál es tu mayor logro como madre frente a esta situación que obviamente es una situación difícil? O sea, tú, dentro de la expectativa... o los parámetros normales de tener una familia, tú esperas una cantidad de meses, en este caso son 9 meses, para en tus brazos tener al hijo que tú anhelas durante tanto tiempo. ¿Cómo se enfrenta o cómo se supera o cómo se replantea una madre para, entre comillas, empezar de nuevo con una expectativa distinta a la que inicialmente tú te habías propuesto? En verdad que no es fácil, pero también depende de uno que no sea difícil. Porque si yo me echo a morir, mi hijo no va a lograr nunca nada. Ya, aparte que ahora hay tantas enfermedades que nadie está libre. O sea, ¿por qué a mí me tendría que salir todo bien? Exactamente. Si no es tan así, pues. Entonces, sí es verdad, uno se cuestiona, porque la sociedad uno la cuestionaba en esa época mucho más que antes. Mucho prejuicio. Claro, quizás que hizo, está la mujer mala, Dios la está castigando. Entonces...
uno trata de hacer lo que más puede por su hijo, porque es tu hijo. Y si tú no lo quieres, no puedes pedir que el resto del mundo te lo acepte. O sea, tú primero tenés que sacar adelante a tu hijo. No decimos nada, sacar con la que la sociedad te lo acepte si la mamá o la familia no lo acepta. ¿Cuál es el mayor logro como madre? ¿Cuál fue tu primer logro como madre con tu hijo? Que caminara. Porque no había expectativa que caminara después, no caminara. Porque ellos se demoran para caminar y aparte que él nació con una malformación al final de la columna que se llama teratoma. Entonces yo pensé que le iba a costar mucho más caminar. Porque era una pelotita que él traía y lo operaron y yo pensé que le iba a costar, pero él caminó al año y medio y sin especialista. Sin doctor, sin kinesiólogo, para esa época creo que es un gran logro. Y para lo que ofrece Vallenar también. Cuéntame, ¿cómo se dio el tema escolar ahí? Fue difícil. Byron, tu hijo, ¿no es cierto? Brandon. Primero el papá no quería que yo lo mandara al colegio. Porque decía que le iban a pegar, que no sé qué. Yo le dije, pero si a cualquier niño le pegan en el colegio, es como normal. Sí. Igual yo lo dejaba en el colegio y todo el día casi que no le pasara nada. ¿Te costó mucho dejarlo al momento, dejarlo ahí, irte? Sí, cuesta porque era chiquitito, tenía 5 años. Pero ¿él vivió kinder pre-kinder o vivió otra situación? Lo tuve en un jardín como 3-2 meses más, no, porque me lo entregaban mojado, jugaba con el pipí de los niños. Entonces eso no me gustó, porque ¿cómo me lo van a entregar en esas condiciones? Pues sí. Si yo le mandaba una muda por último. Entonces ya lo saqué, encontré que no era tan necesario que lo tuviera ahí, que yo podía enseñarle muchas cosas igual dentro de la casa. Y después a la escuela especial, ahí estuvo hasta los 12, 15, 13 años más o menos. Y de ahí lo pasé a Coanil. En Coanil lo tuve hasta aproximadamente unos 2 o 3 años atrás que lo saqué. Pero él aprendió a leer, a escribir, creo que más no se le puede pedir acá. Lo que es importante es eso, pues. Habla, le digamos que bruto, que habla bien, pero yo... ¿Sientes que como madre la tarea está cumplida? ¿O te falta más herramientas, dices tú? Sí, faltan. Acá en Vallenar faltan muchas cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Es que, por ejemplo, fonoaudiólogo para ellos es vital desde chiquitito. Porque el problema más grande que ellos tienen es el lenguaje. Entonces, yo logré... un fonoaudiólogo cuando él tenía como 15 años en el hospital, creo. Y porque yo le pedí. Y me dijo el doctor, que tiene problemas de... Sí, le dije yo, ¿cómo lo vas a ver? Entonces lo hizo hablar 2-3 palabras y me dio el pase para la fonoaudióloga. Porque me enteré que había fonoaudióloga. ¿Me entiendes? ¿En algún momento sentiste, María Cristina, que luchaba contra la corriente? Que era como ya suficiente, ya barriendo, por decirlo. A veces, por el contexto, por la parte por social, por la expectativa, en fin. A veces sí, a veces uno piensa que sí. ¿Cuál fue el momento más difícil? Aparte de asumir el tema, ¿hubo otro momento en el transcurrir? Porque ¿qué edad tiene ya él? 23. 23 años. Para mí no ha sido tan así como difícil, porque yo lo acepté desde un comienzo. Era mi realidad, yo tenía que aceptarla y decir, pucha, tengo que hacerlo lo mejor que pueda. A lo mejor he cometido hartos errores porque soy mamá, nadie le ha dicho a uno y así asa la cosa. Pero he tratado de hacer lo que más he podido con él, integrarlo en lo que más he podido. Yo creo que dentro de todo él es un niño bien feliz, porque yo lo llevo para todas partes donde a mí me invitan que él vaya, yo lo integro. A pesar de que no creo mucho en la palabra integración, ni inclusión, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sientes que esos conceptos no han accionado en el día a día. Se menciona mucho. Son palabras bonitas, claro. Igual que le cambian el nombre, que discapacitado, que minusválido, pero el trato casi es el mismo. Se cambia la palabra, pero no se cambia el trato a las personas. A las personas. Él también estuvo en un proyecto de Santa Isabel, en donde hicieron un curso, en donde habían varias personas con discapacidad. ¿Hubo capacitación? Claro. Vale. Y a él lo escogieron con nuestra Lola casi de los primeros. Y yo le dije, yo no quería, ¿verdad que no quería? Porque yo le dije a la señorita que no solamente hay que hacerle cursos a ellos, hay que hacerle curso a las personas en las que van a recibirla, porque claro, yo le conozco las mañas, yo sé cómo tratarlo, y en los trabajos no saben, po.
Pero no me hicieron caso, pero después el tiempo me dio la razón. Y cuando pasó lo que pasó, yo les dije, ¿se acuerda lo que yo le dije? Es que no hay tiempo para eso, dijo. Pero si me hubieran llamado a mí, nomás me hubieran dicho, él va a quedar, estas son sus compañeras de trabajo, aquí están todas. Dígale cierto grado de contención, un cierto grado de información para proceder en situaciones que sean complejas. Claro. Entonces, claro, ellas lo reciben porque la ley se los obliga, porque tratan a lo mejor de hacer lo mejor posible, pero de ahí a más no saben, porque no todas las gentes que están en un trabajo tienen esa mentalidad de aceptación, ¿po? ¿O no? O le exigen más, quieren que ellos sean más perfectos, y no, si nadie es perfecto, claro, menos ellos. Claro. Uno trata de que... O sea, tienen un estereotipo, tienen los trabajadores, pero él no tiene ese estereotipo. Él era muy trabajador. En base a sus habilidades. Él trabajó súper bien, pero hubieron otros problemas. ¿De otra connotación? Claro, que ellos son muy copiadores, imitan todo lo que ven. Entonces, si hay conductas, él las va a imitar, sí, pues. Y no las pueden quitar así como así, pues. Sí. Primero tienen que corregir a las otras personas. Claro. Y me refiero a todo tipo de conductas, pues. Porque ellos imitan todo, 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 absolutamente todo. Y si uno lo celebra, peor, pues. Ah, claro. Claro. Lo da como aprobado, o sea, es bueno que lo haga. Claro. Porque lo que está alrededor, claro, me lo consiente. A lo mejor la primera vez sale como chistosito y uno ya, pero después ya uno tiene que decirle el paralelo. Yo sí, a él, con él estoy todo el día. Tú siempre le has marcado los territorios. Sí, sí, pero igual se me desborda a veces. Sí, sí. ¿Por qué? Porque él ve que hay actitudes en otras personas que no se las corrigen y que yo se las corrijo. Entonces, ¿quién es la mala? Yo, pues yo estoy equivocado. Pues. María Cristina, quizás en este momento, dentro de este ámbito, alguna mamá verá el programa y obviamente, independientemente de la discapacidad que pueda tener o la situación que ella tenga, me gustaría que tú le dieras un mensaje a esa madre, a ese padre, que su hijo es una persona con otra condición y no la que ellos esperaban. Pero quizás tus palabras y tu experiencia pueden ser válidas y muy certeras al respecto. Así que me gustaría que le dieras, entre comillas, un consejo. Como tú acabas de decir, que en la escuela de la vida las lecciones son diarias. Pero es importante que en tu experiencia le transmites algo a esta mamá, a este papá, para que crea en la proyección de su hijo y le dé la oportunidad de ser alguien en la vida. Sería importante que lo pudieras comunicar. Yo pienso que lo primero es que el papá, la mamá, el entorno familiar más cercano acepte a su hijo, a su primo, a su hermano, y lo quiera, y lo trate como cualquier otra persona, si hay que sacarlos adelante. Y bueno, yo he tratado de hacer lo mejor. que hay que quererlos, hay que sacarlos, no hay que tenerlos escondidos, porque si a la gente de alrededor de a uno no les gusta, mala suerte, es tu hijo y tú tenés que sacarlo. No va a venir alguien a sacar a tu hijo a pasear o a que conozca, si el mundo tienen que conocerlo igual, po. No hay que negarle esa posibilidad de que conozcan el río, que conozcan, que vayan a bailar ahí en alguna parte que se baila público, pero sí hay que marcarle los márgenes. Pero yo por lo menos nunca tuve eso de ocultarlo. Algunas personas me decían, no digas que es Down porque no se le nota, pero es Down, o sea, yo no se lo voy a quitar no diciendo que no es, po. Es lo que me tocó y nosotros tenemos que querer a nuestros hijos, no el resto del mundo, nosotros. Mientras nosotros nos queramos, podemos hacer muchas cosas por ellos. Se agradece, María Cristina, muy acertadas tus palabras. Creo que es importante el primer paso en este proceso, en la empatía, el reconocer, y tú lo has hecho muy, muy bien y los resultados están a la vista en ese contexto. Queremos agradecer en esta oportunidad estas dos visitas muy interesantes, Marcia Trigo Santibáñez y María Cristina Campillay, parte de la agrupación Pro Ayuda a Personas con Síndrome de Down. Así que estamos concluyendo esta conversación, como siempre, de piel a piel. Y la invitación, por supuesto, es para un nuevo programa en la cual queremos que usted sea partícipe también de esta nueva instancia, de este nuevo ciclo de entrevistas denominada Conversación o Conversando de Piel a Piel. Hasta luego y estamos en contacto.